El desarrollo del graffiti para mí ha conllevado a meterme dentro de un taller y pintar también, aparte de pintar en la calle, ¿no? Es muy divertido pintar en la calle, lo sigo haciendo, pero también tengo otra faceta que es pintar dentro de mi taller, ¿no? Pienso que el graffiti actualmente el mundo del arte está abierto al graffiti, ¿no? Pienso que ahora la gente nos escucha y aprecia nuestro trabajo. A raíz de ir haciendo cuadros y todo esto, he hecho ya bastantes exposiciones. Tengo trabajo con una galería que es Galería N2 y trabajo con otra galería de Bruselas que es Alice Gallery. Yo soy un artista autodidacta. Pienso que en una academia te pueden dar a un aprendizaje de la técnica, ¿no? Pero pueden devorar tu estilo propio, ¿no? Con su versión del arte, ¿no? El arte, ¿quién es nadie para decir, para enseñarlo, ¿no? Pienso que lo tienes que llevar dentro. En este caso es una familia, las mujeres con sus hijos y animales, retrato de familia al marchar el padre cazador. Tengo como un mundo animal. Y ahora me gusta hacer como familia que se ha ido el padre de familia, se fue y ellos lo esperan. Entonces, el punto de partida del cuadro es este que he explicado. Luego, estos pequeños detalles son circuitos que hacen como una segunda dimensión de la primera capa, del primer punto de partida visual del cuadro. Con esto intento explicar un poco mi día a día, es como un pequeño diario mío personal entre mío y los personajes del cuadro. ¿Vous voulez el disque? Esta es de la última serie que he pintado, que le puse la serie Miloniana, que no tiene, para mí no tiene nada que ver y tiene que ver un poco con Miró. A partir de los circuitos, de la segunda capa que antes os he comentado de mis cuadros, cogí este elemento para crear una nueva serie en la cual solo intervenieran los circuitos sin ningún personaje. Como composiciones de formas, como un pequeño diario, vocabulario, formas simétricas, un poco de todo. Mirad, este pertenece a otra serie, Niños Malos con Flequillo, que es una serie un poco más oscura, que solo interviene el rojo, el blanco y el negro. Es una serie más sangrienta, más diabólica, entre drama y amor y locura. Niños Malos con Flequillo. El tema de los animales, que es un tema que también hace tengo tiempo, y el tema de los circuitos. Que los circuitos era algo secundario de mis cuadros y, como os he contado antes, cogió protagonismo y se convirtió en una serie. Me gusta investigar con todas las materias, ¿no? A raíz de meterte dentro de un taller, pues también es muy divertido encontrar que poder transformar un dibujo plano tuyo con volumen, ¿no? O en 3D, ¿no? Yo he hecho, al principio empecé investigando y haciendo pruebas con alambre, composiciones con piezas que me iba encontrando. Pienso que es algo muy divertido, sacar un personaje tuyo plano, convertirlo a una escultura, a una figura que la puedas tocar, que tiene un volumen. Esta es de las últimas que he hecho. Recuerda a un tótem egipcio, ¿no? O a un azteca. Cuando hago una escultura y empiezo a hacer la composición del alambre, no hago ningún boceto. No hago boceto. Y me cojo el alambre, empiezo a trabajar, no voy a la deriva, pienso en un punto de partida, pero no dibujo nada de la escultura. Es más divertido, es encontrarte y en ese día, depende de cómo te encuentres, vas a hacer una cosa. O otra, pensarlo y dibujarlo sería demasiado premeditado, ¿no? Sería demasiado pensado todo. Pienso que el arte para mí, o el graffiti, como lo quieras llamar, más bien graffiti y luego arte, tiene que divertirte. Si no te divierte hacerlo ni tienes sensaciones de felicidad, no sería nada interesante para mí.
Mira, esta es una pieza del 2001 que hice. Es de las se nota que es sencilla. La revista Rojo Magazine me ha brindado la oportunidad de poder hacer un libro con ellos. Y es un libro, un pequeño libro visual de 260 páginas, sin texto, solo visual, que representa un poco a cada artista, la vida de cada artista, su trabajo, sus gustos, sus paisajes, un poco todo, la ciudad donde vive, sus viajes. Pienso que está muy bien. Puesto un poco de todo, desde relaciones amorosas, pinturas, sitios que me gustan, esculturas, un poco de todo. En esta página he puesto como un niño malo de los que suelo hacer, como si asustara a las palomas o les echara de comer ahí gris con gris. Muchas de las páginas del libro que estoy haciendo son como pe pequeños poemas pintóricos para mí. Encima que la pisa le mete todo el dedo en el ojo, ¿eh? Es buenísimo. Aquí podemos ver la parte erótica. Es un collage que hice en el 99, por lo menos, de revistas porno. Y está una de mis ex amantes. Me tengo que quedar contento con cualquier cosa con la que haga. No haría algo que a mí no me gustara para venderlo. Si hago un cuadro y no me gusta, no te lo voy a vender. Por mucho que me den dinero. Porque para que se lleven un trabajo mío y que esté por ahí, que a mí yo no esté seguro o no lo vea, se queda aquí, no pasa nada.